Bueno, entonces empecemos con la materia, con la clase de hoy. Hoy vamos a empezar con ensambles estadísticos, que es el primer tema importante de la materia y que va a cruzar toda la materia. O sea, todo lo que vamos a hacer durante todo el cuatrimestre va a tener que ver con ensambles estadísticos. Antes de arrancar con este tema, quiero hacer una aclaración de algo que yo les dije en la clase pasada, y que mirando, al final me hicieron una pregunta sobre información y entropía de Shannon. Reviendo el video me temo que tal vez haya dicho algo que los confunda, entonces quiero hacer una aclaración. Yo puse en la página de la materia un post largo para los que querían saber más sobre teoría de la información, puse un post sobre cómo se interpreta la entropía de Shannon en términos de información, con algunas referencias a Borges y a diferentes monos. Pero, al final de la materia yo les dije algo, que mezclé la palabra información con indeterminación y quiero aclararlo. Yo en un momento les dije, si tenemos un dado no cargado, la entropía va a ser el logaritmo de 6, si tenemos un dado cargado, la entropía va a ser menor. Entonces yo les dije, yo sé más cosas de este dado. No se confundan eso, les aclaro, con la información que yo recibo del dado, que de hecho es menor en este dado cargado que en este. O sea, lo que yo sé de este dado básicamente lo que hace es darme menos indeterminación, o sea, me reduce la entropía respecto de qué número va a salir. Supongamos que el dado está tan, pero tan cargado que siempre sale un 1. Entonces yo lo tiro y sale un 1, lo tiro y sale un 1, lo tiro y sale un 1 y salen 20 unos. Si yo pienso que este dado es un emisor de radio y me está emitiendo información, después de recibir los primeros unos, la información que yo recibo es nula, porque cada uno que me llega no agrega nada, yo ya sé que va a salir un 1. Entonces, ojo, porque quería aclarar esto, porque tal vez al final de la clase les había dado la impresión contraria. El hecho de que yo sepa lo que va a salir hace que el dado me envíe cero información. Cada uno yo ya sé que me va a venir. En cambio en este, que yo tengo mayor información, si yo lo pienso como este dado me está transmitiendo información, cada número que sale al azar, para mí es muy muy difícil de predecirlo. Y entonces cada número de la serie me aporta más información. ¿Sí? Así que esto lo puse en la página de la materia, pero quería aclarárselos por si algo que dije al final de la clase pasada fue un poco laxo con el uso de indeterminación versus información, y no quería confundirlos. Bueno, entonces, si esto ayudó para aclarar ese tema, y están de acuerdo, empezamos con ensambles estadísticos. Bien, Bautista me dice que el post lo ayudó mucho y me alegro. Igual como les decía la clase pasada, pensar en términos de información es muy útil, sirve para un montón de cosas, pero no quiero que a partir de ahora empiecen a interpretar todo lo que vamos a hacer hoy como que hay algo oculto o algo que les está faltando de información detrás. Ahora les voy a contar más al respecto. Entonces, arranquemos con los temas de hoy. Entonces, los temas de hoy. Hoy vamos a ver ensambles estadísticos, ¿sí? Y hoy vamos a ver en buena medida lo que forma el núcleo central de la materia. O sea, nosotros vamos a buscar una descripción estadística, ¿sí? O sea, justamente lo que vamos a querer hacer en esta materia es esto. Vamos a buscar construir una descripción estadística que esté basada en lo que sabemos de dinámica microscópica, o dinámica molecular, o física cuántica, o en física clásica en las escalas más pequeñas. Vamos a buscar entonces, de ese tipo de sistemas, una descripción estadística para un sistema macroscópico. ¿Sí? Como vimos la clase pasada, no me va a interesar conocer el detalle preciso de lo que pasa. Lo que me voy a preguntar es, ¿qué es lo mínimo que necesito conocer de la física microscópica para poder hacer una predicción macroscópica? Por ejemplo, en la clase pasada vimos que para los caminantes al azar, si dan muchos pasos, lo único que necesitamos saber no es ni el detalle del proceso que los hace caminar, ni siquiera la función de distribución que decide los pasos, sino que lo único que necesitamos saber es
cuál es el paso medio y cuál es la dispersión de esos pasos. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces ahora nos vamos a hacer la misma pregunta. ¿Cuáles son las mínimas hipótesis que necesito hacer para poder decir algo sobre qué pasa estadísticamente en el sistema? Y en particular, la pregunta que nos vamos a hacer por las próximas semanas es, por las próximas clases, es cuál es el estado de equilibrio del sistema. O sea, lo que vamos a querer predecir estadísticamente son las propiedades, y en particular alguna función, algún potencial termodinámico del sistema, en el estado de equilibrio. A ver, hasta ahí están todos de acuerdo. Además, vamos a pedir algo que yo ya les adelanté, que es que esta descripción sea consistente con la termodinámica. ¿Sí? Entonces, y además, justamente lo que les decía, que nos permita calcular, por ejemplo, los potenciales termodinámicos. Que es algo que hasta ahora, por ejemplo, en energía interna, ustedes cuando repasamos termodinámica, yo les decía, bueno, sale o de experimentos o de la observación. Entonces vamos a ver si la mecánica estadística nos permite para algunos sistemas, por ejemplo, calcular este tipo de cosas. Ahora, yo voy a poner el próximo post en la página de la materia, va a ser un video de Feynman, que tal vez si alguno de ustedes cursó conmigo antes ya lo conoce, y va a ser en buena medida la inspiración de cómo vamos a trabajar en toda la materia. Feynman en un momento es invitado a una universidad a dar una serie de charlas, y da una charla, una serie de charlas muy conocidas que se llaman La naturaleza de la ley física. De hecho hay un librito cortito con ese nombre. Y en un momento Feynman, en un minuto, resume el método científico tal como lo concebimos los físicos. Entonces Feynman se pregunta cómo se construye una ley natural. Entonces dice, bueno, lo primero que hacemos es observar la naturaleza, hacer mediciones en el laboratorio, y después él dice, lo primero que hacemos es adivinar una ley. Y el público que lo escucha se ríe, dice, no se rían. Lo primero que uno hace es adivinar. Luego, a partir de ese guess, lo que hacemos es derivar consecuencias implican ese guess, y hacemos predicciones. Y luego volvemos al laboratorio y vemos si las predicciones que nos da ese guess son compatibles con lo que medimos o no. Y Feynman a continuación dice, si el resultado no es compatible con los experimentos, el resultado está mal. Y el guess está mal. Y no importa cuán lindas sean las ecuaciones que derivamos, cuán famoso sea la persona que los derivó, cuán inteligente sea la persona que los derivó, si no coincide con los experimentos, está mal. Sí, esto es algo que se complementa con el video anterior que yo les pasé de Feynman, en el cual él dice, bueno, no podemos en muchos casos en la física ir paso por paso desde la descripción más microscópica hasta la descripción macro, muchas veces tenemos que hacer saltos. ¿Sí? Y la forma en la cual hacemos saltos y los justificamos no tiene que ver en muchos casos con podemos demostrar su validez, sino que tienen que ver con que en la medida en la cual volvamos al laboratorio y nuestro guess nos dé predicciones que sean compatibles con lo que observamos, entonces lo seguimos usando. ¿Sí? En buena medida lo que vamos a hacer ahora es eso. No vamos a tratar de demostrar la termodinámica ni a construir la termodinámica, vamos a buscar adivinar la ley más sencilla que nos dé compatible con lo que sabemos que se mide en el laboratorio, que es la termodinámica. En la medida en la cual ese guess sea compatible, vamos a seguir por ese camino. Y en la medida en la que no, y esto es muy importante, fíjense, muchas veces la gente habla de que si una ecuación es bella tiene que ser correcta, y Feynman nos dice no, si no es compatible con los experimentos, no importa cuán bella es, está mal. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, y si no es compatible con la termodinámica, va a estar mal. ¿Todos están de acuerdo con el espíritu de lo que vamos a hacer en las próximas 6 clases? ¿Están todos conmigo o se fueron? Bien, perfecto. Entonces, están totalmente de acuerdo. Entonces vamos a hacer exactamente eso. O sea,
Alguien está diciendo. A ver. Muy bien. Alguien me dice, me compense si no estudiara matemática. Ese es exactamente el espíritu de lo que estamos haciendo ahora. Genial. Muy, muy bien. Entonces. Entonces aprovechemos esto y con ese espíritu veamos justamente cómo construimos la descripción estadística más sencilla posible, que sea compatible con la termodinámica. Entonces, a ver, empecemos, vayamos un paso más allá y preguntémonos qué queremos calcular nosotros. A esta altura ustedes se darán cuenta que lo que queremos obtener es la función de densidad de probabilidad. La clase pasada vimos que, por ejemplo, para el problema de los caminadores al azar, eso nos alcanzaba para calcular un montón de cosas, por ejemplo, todos los momentos. Entonces, lo que vamos a querer es obtener la función de densidad de probabilidad del sistema, y para eso vamos a considerar, igual que para los caminantes, múltiples copias. O sea, vamos a hacer, ahora les formalizo, múltiples copias pensadas de un experimento van a formar un ensamble. ¿Sí? Esto no es repetir el experimento en el laboratorio mil veces, es realmente imaginarse miles de millones de copias, 10 a la 300 copias idealizadas en las cuales en cada una voy a sacar un resultado. Entonces cada una va a estar en algún estado posible y vamos en base a eso a tratar de construir la función de densidad de probabilidad. Y en particular, como les decía, para el estado de equilibrio. Esta es una idea que data de Gibbs de principios del siglo XX. Y nos va a permitir trabajar aún con sistemas, esto lo vamos a formalizar aún mejor la clase que viene, aún con sistemas en el cual tengamos muy pocas partículas. Cuando Boltzmann empieza a crear la mecánica estadística, Boltzmann piensa en tener muchas partículas para hacer estadística, a principios del siglo XX, Gibbs se da cuenta que eso no es necesario, podemos trabajar con solo dos o tres partículas si tenemos muchas copias. ¿Sí? Esto es más que nada para que lo vayan pensando, la clase que viene esto se los voy a formalizar mucho, mucho más. Bueno, entonces empecemos a ver qué sabemos microscópicamente del sistema. Si tenemos n partículas en el sistema, asumamos que el sistema es hamiltoniano. Cada partícula va a satisfacer, la partícula iésima, un sistema de ecuaciones, como el que ven ahí. Es un sistema de ecuaciones en el cual, si conozco el hamiltoniano, yo puedo, a partir de las ecuaciones de Hamilton, obtener las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Las ecuaciones para Q punto, o sea, para las coordenadas generalizadas Q, y una ecuación diferencial para los impulsos generalizados P de cada una de las partículas. ¿Sí? En cada una de estas copias, el estado completo de las n partículas va a estar completamente definido por este vector, o sea, por todos los P sub i y todos los Q sub i, todas las coordenadas generalizados. O sea, al final del día voy a tener 6n variables o 6n grados de libertad para n partículas. ¿Todos de acuerdo? Esa es la descripción microscópica o de mecánica puntual que ustedes conocen de mecánica. Bien. Obviamente esto es un overkill, ¿no? O sea, a ver, pensemos en todo el aire, todas las partículas que forman la atmósfera en la habitación donde están ustedes. Ustedes lo que conocen del aire que está en la atmósfera en su habitación es la temperatura, la presión, la humedad relativa, y con tres o cuatro variables termodinámicas les alcanza para describir el sistema. Ustedes no necesitan conocer los 6n valores que toman estas variables. ¿Sí? De hecho, hay un montón de estados equivalentes que todos terminan en la misma presión, la misma temperatura, la misma densidad. Así que a ustedes en buena medida les alcanza con conocer esas variables termodinámicas medias. Antes de ir ahí, entonces, pensemos en un solo uno de esos estados. Uno de esos estados lo podemos dibujar en el espacio de fases como un único punto. ¿Sí? Y esto quiero ser claro para que entiendan, porque uno podría agarrar el espacio de fases seis dimensional, o sea, las tres coordenadas espaciales y las tres coordenadas de velocidad,
y poner en cada uno, en ese espacio, un punto por cada partícula. Pero la otra cosa que yo puedo hacer es pensar en un espacio 6n dimensional, y este vector enorme corresponde a un único punto en ese espacio. Si acá obviamente no estoy dibujando 6 ejes, estoy dibujando solo una coordenada espacial y una coordenada de impulso, un punto en este espacio corresponde a un valor de todo este estado, o sea, una copia de mi sistema. ¿Están todos de acuerdo con esto? Bien, genial. Ahora, vamos, sigamos un poco más con estos conceptos. En realidad yo no puedo tener un punto. Por lo que hablábamos en la clase pasada, la coordenada del impulso son variables continuas, en principio, son variables continuas, y entonces si son variables continuas, lo que yo puedo preguntarme es cuál es la probabilidad de encontrar al sistema entre el impulso P sub I y el impulso P sub I más un diferencial de impulso. Y a alguna partícula entre la coordenada QI y la coordenada QI más una incerteza de Q sub I. O sea que en realidad, más que el sistema, una copia del sistema, estar determinada por un puntito, está determinada por un pequeño volumen en el espacio de fases, que lo vamos a llamar D gamma. ¿Sí? Ese diferencial, clásicamente hablando, tiene un volumen arbitrario. Lo puedo tomar muy, muy, muy chiquito, lo tengo que tomar suficientemente chiquito como para poder pensar en diferenciales, pero no tiene un tamaño fijo. En cuántica sí tenemos una noción de volumen más chica que tiene sentido mirar, que tiene que ver con el principio de incerteza, ¿sí? O sea, yo no puedo determinar delta Q por delta P con una incerteza que va a estar acotada por H, o H barra, los factores 2pi acá no importan. Entonces, en cuántica, el diferencial de volumen, o sea, esta incerteza, tiene una interpretación natural en términos del principio de determinación de Heisenberg. O sea, voy a poder decir, bueno, mi diferencial de volumen en espacio de fases va a ser proporcional en una dimensión a H o H barra. Pero por el momento, en mecánica clásica, esto es un diferencial arbitrario. ¿Todos de acuerdo hasta acá? O sea, todos entienden que lo que yo puedo decir es lo mismo que con las personas que miden entre 1,80 m y 1,81 m. ¿Sí? Bien, yo ahora voy más lento y espero que me digan sí o no, porque estos son temas bastante nuevos. Bueno, entonces, si están de acuerdo hasta acá, todas las combinaciones son estados de equilibrio, me pregunta Horacio, y la respuesta es sí. Estamos mirando solo equilibrios. ¿Sí? O sea, solo vamos a mirar por ahora estados de equilibrio. Muy bien, entonces lo que queremos describir estadísticamente es esta cantidad que está acá. O sea, la densidad de probabilidad de encontrar el sistema en un dado P y Q, donde este P y Q es todo este vector, son 6n valores de P y Q, por un diferencial, que básicamente tienen que pensarlo como la probabilidad de encontrar el sistema en este volumencito. Entre, con todas las partículas, entre algún impulso y un diferencial de impulso, y entre alguna coordenada y un diferencial de coordenada. ¿Sí? Y esto lo puedo reescribir como justamente la probabilidad de hallar el sistema con dados P y Q en el entorno, y este D gamma es simplemente un D3NP, D3NQ. O sea, es un diferencial en un espacio de 6n dimensiones en las variables impulso y posición. ¿Están de acuerdo? Obviamente esto no depende del tiempo, porque estamos mirando solo equilibrios, así que por definición el equilibrio es independiente del tiempo. Muy bien, entonces lo que yo quiero calcular ahora, y en buena medida en esta materia, es esto. Yo quiero calcular esa distribución de probabilidad. Y luego, ya los convencí que si conozco rho, si conozco la densidad de probabilidad, puedo calcular magnitudes medias macroscópicas a partir de rho. Pero ahora lo que tengo que hacer es tener en cuenta
lo que ya sabemos de termodinámica, que es que yo puedo variar las perillas macroscópicas de diferentes formas. O sea, yo puedo poner el sistema a energía constante, a temperatura constante, a presión constante, a volumen constante. Yo puedo fijar diferentes perillas que los vamos a interpretar como vínculos macroscópicos. Esto que les acabo de contar es el espíritu de la teoría de ensambles estadísticos, y lo que viene a continuación es armar diferentes ensambles de acuerdo a el tipo de vínculos macroscópicos que tiene el sistema. Nosotros vimos que teníamos sistemas cerrados, y en ese caso la entropía era máxima. Vimos que teníamos sistemas abiertos, por ejemplo, en contacto con una fuente térmica, y entonces, si el sistema era isotérmico o volumen constante, la energía libre de Helmholtz era constante. Si el sistema era isotérmico, pero estaba en contacto con una atmósfera, con lo cual estaba a presión constante, la energía libre de Gibbs era constante. Para cada uno de esos casos, tendremos que armar una descripción estadística, y eso nos va a dar un ensamble específico. ¿Sí? Pero la idea básica detrás de ensambles son estos pasos que les acabo de decir, que es preguntarnos, ¿cuáles son las hipótesis básicas que tengo que hacer microscópicamente? Y ver cómo con eso calculo la función de distribución de probabilidad. ¿Todos de acuerdo? Bien. Excelente, entonces, empecemos con el primer ensamble. Y el primer ensamble no va a ser casual, va a estar asociado al primer sistema que vimos en la primera clase de termodinámica. O sea, vamos a empezar con el ensamble que se llama microcanónico y que está pensado para trabajar con sistemas aislados que tienen un volumen fijo, un número de partículas fijo y energía fija. Ya estamos trabajando con un sistema que está aislado mecánica y térmicamente. ¿Sí? Nosotros sabíamos que en este caso el sistema evoluciona en equilibrio, que es el máximo de entropía. Eso es lo que sabemos de termodinámica y de todo lo que vimos en experimentos. Bien, entonces, consideremos entonces un sistema que está aislado, con n partículas, con energía prescripta. Y la energía obviamente no la voy a poder prescribir exactamente. El número de partículas sí porque es entero, pero energía voy a poder prescribirla entre E y E más algún diferencial. A ver, ¿cómo construyo físicamente este sistema? Pensemos que tenemos un tubo. Tenemos un tubo que lo vamos a cerrar, pero por el momento está abierto y yo voy tirando 1000 partículas, cada una con 1 millijoule. ¿Sí? Las paredes del tubo van a ser perfectamente elásticas. Para choques, voy tirando cada una con 1 millijoule, cuando termino de meter a todas energía cinética, tapo el tubo y lo dejo aislado. Obviamente adentro voy a tener 1 joule. Pero obviamente en realidad voy a tener 1 joule más o menos algún error, porque cuando yo fui tirando las partículas de a una, no puedo tirarlas con exactamente 1 millijoule. ¿Sí? Pero esa es la construcción de este sistema. No está en contacto, está aislado, no está en contacto con una fuente térmica. Fui metiendo las partículas hasta que llegué a la energía que yo quería. ¿Sí? Bien. Lo siguiente que voy a hacer es asumir. Entonces ahora voy a hacer el guess. Un guess, como dice Feynman, voy a tratar de adivinar qué hace el sistema. O cuál es la hipótesis más sencilla que me da una descripción razonable del sistema. Y el primer guess, que va a ser un guess educado en base a lo que vimos en las últimas clases, va a ser asumir que en el estado de equilibrio todos los estados microscópicos son equiprobables. ¿Sí? O sea, recuerden que vimos la clase pasada que, por ejemplo, Gastón me pregunta por qué no hacer lo mismo con el volumen. La respuesta está muy bien, a ver, lo podría hacer, pero no va a cambiar nada en la cuenta que voy a hacer. Lo podría hacer con el volumen, pero el volumen lo vamos a considerar en lugar de como una variable, lo vamos a considerar como un parámetro fijo. Entonces, no necesito hacerlo. Si lo querés hacer entre un B y un B más de B, se puede hacer. De hecho, al final del día, cuando hagas las cuentas, va a pasar así. Pero no nos va a cambiar nada de lo que voy a hacer ahora. Entonces, para no complicarnos arrastrando un montón de notación, solo pongo los diferenciales donde realmente los necesito. ¿Sí? Muy bien, entonces,
Entonces les decía, vamos a pensar cuál es el 10 más sencillo que puedo hacer sobre qué le pasa microscópicamente a cada copia del sistema. Y lo que voy a hacer es asumir que todos los estados microscópicos, con la energía que tienen que tener, o sea, compatibles con el vínculo, son equiprobables. O sea, tiene la misma probabilidad, por ejemplo, tener todas las partículas en el aire moviéndose todas en alguna dirección, que todas estén de esta forma que aparentemente parece estar más desordenada. ¿Sí? O sea, vamos a asumir que todas las copias, todos los microestados, por ahora a partir de ahora voy a decir microestados para estados microscópicos, son equiprobables. Lo cual tiene cierto sentido, y quiero que pensemos un poco en el problema del caminador. ¿Se acuerdan del problema del caminador? Sabíamos, acá lo estoy haciendo, y esto es importante para que valga lo que les digo, que lo estoy haciendo en el caso en el cual tengo X probabilidad de ir a la derecha o a la izquierda. Todos estos caminos que están acá son equiprobables. Más aún, hay un camino, por ejemplo, en el cual el caminador da todos los pasos a la derecha y se mueve en MRU. La probabilidad de que el caminador haga esto cuando R y L son 0,5 es igual a que el caminador haga esto. O sea, vaya, pega la vuelta y termina en el 0. Sin embargo, cuando ustedes miran estos caminos, se darán cuenta que hay muchos más caminos que terminan cerca del 0 que caminos que se van lejos. Y obviamente eso se ve reflejado en esta distribución. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo tengo, al final del día, muchas más formas de terminar en el cero que de hacer esto. De esta hay solo una, tengo que dar todos los pasos a la derecha. Para llegar acá tengo un montón de formas con diferentes pasos. Sí, las formas, de hecho, las calculamos explícitamente. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Bien, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo con todas las partículas que forman el gas. Vamos a asumir que todos los estados son equiprobables, lo cual tiene sentido, aparte por algo que les conté la clase pasada, que es que esa distribución me maximiza la entropía. Pero Gibbs todavía no sabía eso, a principios del siglo XX. Pero lo que sí tiene sentido es preguntarnos, bueno, a ver, ¿hay algún estado en el cual todas las moléculas de aire están acá? Todas. Y obviamente, si eso pasase, están todas ordenaditas ahí en un volumen muy chiquito, yo me muero asfixiado. ¿Eso por qué no ocurre? Por lo mismo que les mostraba recién con los caminadores. O sea, hay muchas más formas de ordenar a las moléculas de aire llenando todo este espacio que acá. Pero sin embargo, si yo me pregunto para una configuración específica, yo digo, la molécula 1 está acá, y la 2 está acá con esta velocidad, y la 3 está acá, y la 4 está acá con tal velocidad, y yo miro una configuración específica, esa es tan poco probable como que todas estén quietas acá. ¿Sí? Entonces esa va a ser la hipótesis que vamos a hacer. Vamos a asumir que todos los microestados son equiprobables. Si están de acuerdo hasta acá, déjenme volver a abrir el chat. Si están de acuerdo hasta acá, a partir de ahora, todo es bastante fácil. Entonces, asumimos que todos los estados son equiprobables. Y entonces, ¿cuánto vale automáticamente la distribución de probabilidad de encontrar al sistema con todas las partículas con algún dado impulso y en alguna dada coordenada? Va a valer un número si el hamiltoniano me da dentro del rango de energías compatible con mi vínculo, y cero en cualquier otro caso. ¿Sí? Esa es mi distribución de probabilidad. Algún valor que va a ser igual para todos los estados, porque es equiprobable, si se cumple el vínculo, cero en cualquier otro caso. O, escrito en forma compacta, alfa, este numerito, por la delta
del hamiltoniano evaluado en esa copia, menos la energía. ¿Todos de acuerdo? Bien. Ahora el problema entonces se reduce a calcular este alfa. O sea, se reduce a lo mismo que hicimos la clase pasada con el caminador, se reduce a saber contar. Se reduce a contar cuántos estados hay que cumplan este vínculo. Entonces, ¿cuántos estados cumplen que el hamiltoniano evaluado en el estado me dé compatible con la energía del sistema? Entonces, empecemos pensando que son discretos. Hagamos lo mismo que con los caminadores al azar. Empecemos pensando que esos estados son discretos y los puedo contar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, supongamos que el número de estados compatible con este vínculo está dado por un numerito gamma, que obviamente va a depender de la energía y del volumen del sistema. A este número gamma lo voy a llamar la multiplicidad de microestados compatibles con el vínculo. ¿Sí? O sea, gamma va a ser la multiplicidad, el número de microestados que cumplen el vínculo. Para cada sistema voy a tener que contar, por ejemplo, para un dado, será todas las caras son equiprobables, gamma vale 6. No estamos hablando ni siquiera de un sistema hamiltoniano en este caso, ¿no? Pero se dan cuenta, eso es, este valor gamma dependerá de, con mucho cuidado, contar de cuántas formas puedo reordenar las partículas, igual que acá para los caminos, de cuántas formas puedo ordenar partículas en diferentes coordenadas y con diferentes velocidades, tal que la suma de todas las energías en ese estado me dé E. Bien, entonces supongamos que están dados por este numerito gamma, la multiplicidad. Luego es automático que P sub I, la probabilidad en el caso discreto de encontrar al sistema en cualquiera de sus microestados, es 1 sobre gamma, porque son equiprobables. Y automáticamente se cumple lo que se tiene que cumplir para la probabilidad. La suma de todas las P sub I desde 1 hasta gamma me da 1. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta acá? Porque ahora viene el salto. Yo ya hice un primer guess. El primer guess es asumir, van a ver que hay solo dos hipótesis importantísimas acá. La primera es, todos los estados de igual energía son equiprobables. Bien, a ver, vamos por partes. Horacio me pregunta, no le queda claro por qué variable estoy tomando como discreta. Lo que estoy tomando como discreta son el número de estados. Estoy pensando que puedo etiquetar a todos los estados que cumplen el vínculo en forma discreta. ¿Sí? O sea, tengo, hacerlo como cajitas. Una copia que cumple los vínculos. Dos, tres. Y que yo los puedo numerar. O sea, que no hay un continuo de estados. Ahora vamos a ver después cómo lo generalizamos al continuo. Respecto de Tomás Ayala me pregunta por qué gamma depende del volumen y no de N. Eso tiene que ver de nuevo con algo que yo les había dicho hace unas clases con termodinámica. Yo puedo considerar que N es una variable o es un parámetro. Por ahora voy a tomar que N es un parámetro. O sea, no lo voy a variar. Pero vos podrías pensar, está bien lo que dice Tomás, yo podría escribir sin pérdida de generalidad que gamma es una función de E, B y de N. Sí, eso está bien. Lo que voy a tener es una relación, una primera ley parecida a la que ustedes vieron en la práctica, en la cual voy a tener además un mu de N. Si no pongo esto, o sea, si no pongo esto, voy a tener algo parecido a lo que vimos nosotros en la teórica. No cambia nada a los fines prácticos. Muy bien, entonces, ¿están todos de acuerdo hasta acá? Perfecto. Entonces ahora viene el segundo paso de la lección de Feynman de cómo se construye una ley física. Yo hice un guess que parece muy elegante, y si me quedo con que esto se le ocurrió a Gibbs, que era un tipo muy importante, o que parece muy elegante y muy lindo, eso no es hacer física. Entonces yo ahora tengo que vincularlo con una magnitud y hacer una predicción.
Y yo quiero vincular esta teoría con la termodinámica. Entonces, de alguna forma, tengo que vincular esto que acabo de construir, esta P o esta Rho, o esta gamma, al fin y al cabo es todo lo mismo, diferentes formas de escribir lo mismo, lo tengo que vincular con un observable. Y yo lo que sé, no es que Shannon demostró, espero que eso les haya quedado claro, lo que yo sé es que en termodinámica el equilibrio está dado por el máximo de entropía. Y en esta incipiente teoría que estoy construyendo, microscópica, lo que yo sé es que el estado, o lo que es razonable asumir, es que el estado de equilibrio que uno ve es el que tiene que tener mayor multiplicidad. Si yo voy y mido, y siempre que mido, mido algo compatible con los vínculos, y mido muchas veces, y mido siempre un microestado compatible con los vínculos, eso lo que me está diciendo es que hay muchísimos microestados compatibles con los vínculos. ¿Se dan cuenta? O sea, piensen, el microestado, ¿eh? Si tengo microestados que son muy, muy poquitos, las probabilidades de que los mida son muy, muy bajas. Entonces, tengo en mi teoría microscópica un gamma que debería ser muy, muy, muy grande, y en mi teoría termodinámica la noción de que la entropía es máxima en el equilibrio. Entonces, la forma natural, y este es un guess, la forma natural de tratar de atarlos es decir, bueno, asumamos que la entropía y gamma son proporcionales, porque ambos son máximos en el equilibrio, toman su máximo valor en el equilibrio. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? No se preocupen por esto parece un salto de fe. Primero que no lo es un guess. Y segundo, que quien nos va a decir si esto está bien o está mal, es el laboratorio. ¿Mm? Bien, entonces, que nosotros acá lo vamos a emular de otra forma. Entonces, si están de acuerdo hasta acá, bueno, pero hay un problema. Yo les dije, bueno, tal vez la entropía es proporcional a gamma. Eso no puede estar bien. O sea, asumir que S es alguna constante por gamma viola lo que sabemos de termodinámica. ¿Por qué? Porque gamma, si yo mezclo dos sistemas, la multiplicidad va como el producto de la multiplicidad de cada sistema. ¿Se acuerdan cuando decimos con los dados? O sea, si yo tengo un sistema que me puede dar 100 microestados y otro que me puede dar otros 100, cuando los mezclo, el número de microestados, despreciando repeticiones, va a ser 100%. Y la entropía tiene que ser aditiva cuando mezclo sistemas, porque es extensiva. Así que esta función no me sirve. Así que la siguiente hipótesis que puedo hacer es asumir que la entropía va como alguna constante por el logaritmo de la multiplicidad. Esta es una función monótona creciente de la multiplicidad, así que si esto es máximo, esto es máximo, y por lo menos tengo un puente compatible entre mi teoría microscópica y macroscópica. En la medida en la cual con esto yo pueda predecir cosas compatibles con la termodinámica, ganaré confianza en que mi teoría no está mal. Lo cual no es lo mismo que decir que está bien. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. El siguiente paso es darnos cuenta, y ahora sí, vamos a usar que vivimos en el siglo XXI y Shannon ya vivió. Yo en la clase pasada les demostré que en el caso en el cual los estados eran equiprobables, que es exactamente el caso en el que estamos, esta expresión era igual a esta expresión para la entropía. ¿Sí? Y automáticamente heredamos todo lo que vimos en la clase pasada. O sea, tenemos una noción de entropía que es compatible con la entropía termodinámica porque es máxima en el equilibrio que definimos como todos los microestados compatibles con el vínculo son equiprobables, es máxima en el caso termodinámico, crece con el número de estados, es aditiva, o sea, todo lo que esperamos se está cumpliendo. Lo cual no implica que esto esté bien, solo es un buen síntoma. ¿Sí? El siguiente paso es, ¿qué es esta constante? ¿Por qué no hay un 1 acá? Esto es adimensional, y esto tiene unidades. ¿Sí? Así que seguro tiene que haber una constante de proporcionalidad con unidades, que por el momento la vamos a llamar K, no sabemos qué es,
Pero dentro de muy poquito les voy a demostrar que esa constante va a ser la constante de Boltzmann. ¿Sí? Entonces acá de golpe tenemos una expresión para la entropía que está basada en la descripción más sencilla, microscópica, que se les ocurrió. Y es, quiero que les quede claro esto, esta expresión para la entropía no se sigue de haber asumido nada respecto de la información. Esto que yo les acabo de contar lo hizo Gibbs en 1902, más de 40 años, que ya, años antes que Jahn. Bien, entonces, en general lo que vamos a tener va a ser un continuo. O sea, en lugar de tener microestados que pongamos poner en cajitas, vamos a tener un continuo, y entonces veamos ahora cómo generalizamos esto al caso en el cual mi distribución de probabilidades es continua en lugar de discreta. Entonces lo que voy a hacer es, en lugar de contar microestados a uno, voy a contar volumen ocupado en el espacio de fases por todos los microestados compatibles con el vínculo. ¿Sí? Y eso es fácil. Tomemos una variable omega chiquita, que va a depender de la energía y volumen del sistema, y lo único que tengo que hacer es integrar el volumen en el espacio de fases. O sea, integro en D3N, D3P, sobre todo el volumen que cumpla que el hamiltoniano evaluado en P y Q me da entre E y un E más delta con un delta chiquito. ¿Se dan cuenta? O sea, reemplazo el conteo de estados de A1 por contar todo el volumen ocupado en este espacio de fases, ¿sí? Compatible con que el sistema tiene que tener una dada energía. No, Bautista me pregunta, esta variable no tiene nada que ver con la variable ángulo de mecánica. No es el ángulo acción. Esto es un volumen en el espacio de fases, nada más. Si es lo único que estoy contando, es volumen ocupado por todos los microestados en el espacio de fases. ¿Sí? Bien, y ahora yo quisiera poder convertir esto en un número, en un conteo, para poder asociarlo a esta noción de entropía que escribí acá. Y eso es bastante fácil, o sea, lo único que tenemos que hacer es contar el volumen en unidades de volúmenes chiquitos. Por ejemplo, contar cuántas de estas cajitas entran en esta zona roja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces yo digo, bueno, si este es mi diferencial o mi volumen más chiquito relevante en el espacio de fases, y no me importa distinguir este microestado de este, me entran 13 microestados en esta región compatibles con los vínculos. ¿Se dan cuenta? Con eso convertí un problema continuo en uno discreto de contar número de microestados. Calculo todo el volumen ocupado en el espacio de fases, lo divido en cajitas. Entonces eso es simplemente agarrar este volumen omega y dividirlo por un omega cero, donde omega cero es el volumen de un microestado, o sea, el volumen de mi diferencial, que en cuántica va a ser proporcional a h a la 3n, y en clásica va a ser algún volumen arbitrariamente chiquito. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Al final del día terminé contando cuántos microestados tengo con una integral. ¿Sí o no? Bien, muy bien. Entonces es inmediato. La entropía vuelve a ser K por el logaritmo de gamma. Y fíjense que, como les decía, esta relación me vincula la teoría microscópica con la teoría macroscópica. O sea, lo que está de este lado es mi teoría microscópica. Y ahora vuelvo, Iván, pero para que termine este concepto. O sea, lo que está de este lado es mi teoría microscópica. Lo que está de este lado, ¿sí? Lo que está ahí, es mi termodinámica. ¿Se cuenta? Entonces, este vínculo que estoy haciendo acá me está conectando mi teoría micro con mi teoría macro. Y esperemos que sean compatibles en la conexión que hice. Bien. El significado físico del volumen en el espacio de fases es lo mismo. Me pregunta Iván, ¿cuál es el significado físico del volumen en el espacio de fases? Significado físico no es más que preguntarme
¿cuántos microestados existen que tengan la energía que yo quiero? Si los microestados son discretos, es fácil, porque los cuento de a uno. O sea, si por ejemplo, pensemos, tengo 3 dados, y yo digo, ¿de cuántas formas los puedo tirar que sumen 32? ¿Te das cuenta? Ahí tengo un vínculo para contar microestados. Porque los puedo tirar, pero después tienen que sumar 32. En ese caso es fácil, porque ustedes agarran una hoja y dicen, a ver, 6, 6, y en el siguiente, ¿qué me queda? Bueno, no, no puedo hacer 32 con 3 dados. Así que hagamos 14. ¿Sí? Entonces, 6 y 6, 12, en el siguiente, 2. Ahora empiezo con otro. 6, 5 y 3. Y yo así me puedo ir armando todas las copias que cumplen, que al final la suma me da 14. ¿Se dan cuenta? Estos son todos los microestados compatibles con el vínculo. ¿Sí? Pero acá yo puedo contar de a uno. Ahora, supongamos que yo tengo una variable continua. Ahí no puedo contar de a uno. Sí, no, a ver, Bernardo, no nos compliquemos ahora con indistinguibilidad de las partículas. Olvídate de esto por ahora. Poné una pausa. No te preocupes. Todos los dados son distinguibles. Tengo un dado rojo, uno amarillo y uno verde. Porque si no, vamos a complicarnos aún más. Las cosas se entienden paso a paso. Bien, entonces, tengo un dado rojo, uno amarillo y uno verde. Así que, en principio, pensemos por ahora que son todos distintos. Pero yo acá puedo contar. Ese es mi gama original. Ahora, supongamos que yo tengo un continuo. Yo ahí ya no puedo contar. Entonces, o sea, no puedo contar con los dedos. Entonces, lo que hago, para la pregunta de Iván, es reemplazar el conteo por sumar todo el volumen ocupado en el espacio de fases por esos estados y dividirlos por un volumen unitario. Y eso es una forma de estimar el número de microestados que tengo, de la misma forma que acá para el estado discreto. ¿Todos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Iván? Dale, Bautista tiene una duda. Y ahora voy a la de Juan Cruz. El estado está definido por el hamiltoniano del sistema igual a la energía más un delta, más una indeterminación. Sí. Sí, usa el micrófono. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Bueno, mi duda va por el lado de, físicamente esto, suponete que teníamos un gas en algún tanque, lo que sea, sería ¿cuántos microestados tenés entre tal velocidad y tal otra velocidad, entre tal momento y tal otro momento, y todos los microestados que se forman en este espacio de fases? O sea, ¿cómo serían los límites? No, pará. Los límites son sobre la energía total del sistema. El vínculo es macroscópico. Yo no estoy diciendo que la velocidad de cada partícula tiene que estar entre 1 y 1,1 metros por segundo. Yo estoy diciendo que la energía total del gas en el tubo tiene que ser 1 joule, más o menos delta. ¿Sí? Entonces, obviamente puedo tener todas las partículas en reposo y una partícula moviéndose muy rápido, ese es un microestado, o todas con... Pero todos estos microestados viven en cierto volumen del espacio de fase. Todos están contenidos adentro del estado, claro. Porque fíjate, a ver, por ejemplo... Porque están maximizados, por ejemplo, por un... No sé si lo estoy pensando bien, pero poner una esfera de un joule de energía, por decirlo de algún modo. No pueden tener más de un joule total, con lo cual un estado en el cual una partícula tiene una velocidad de 150.000 metros por segundo, va a estar afuera. Perfecto. ¿Sí? O sea, hay una restricción infinita del espacio de fases que es compatible con que tu energía no supere ese valor. Bueno, ¿sí? Gracias, Pablo. Excelente. A ver, entonces, esperen que sigo contestando en orden. Juan Cruz me pregunta... ¿Por qué gamma tiene que maximizarse? A ver, yo estoy asumiendo que si yo estoy
asociando la idea de equilibrio que yo veo en el laboratorio con algo que es muy probable. Si algo es poco probable, no lo voy a ver. Entonces es razonable pensar que si yo voy a diferentes laboratorios y mido siempre lo mismo, tiene que ser algo para lo cual haya muchos microestados compatibles con el vínculo. ¿Te das cuenta? Si no, la probabilidad sería muy, muy bajita y no lo mediría. Perfecto. Y Nicolás me pregunta, ¿gamma es la cantidad de volúmenes ocupados por los microestados compatibles? Sí, exactamente. En base a un volumen de referencia, no importa si sumás omega cero o no. Lo que importa es que dividís por omega cero para tener un número adimensional, pero sumar, ahora te vas a dar cuenta, dame un segundo y te vas a dar cuenta que sumar un poquito más o un poquito menos es irrelevante. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, si estamos todos de acuerdo hasta acá, Santi tiene una pregunta más. Santi me pregunta en el ejemplo de los dados, ¿qué sería omega cero? En el ejemplo de los dados no hay omega cero, Santi. O sea, solo usás omega cero en el caso continuo. Para variables continuas usás omega cero porque no podés contar con los dedos. Vos no querés omega u omega cero, vos lo que querés es gamma, querés la multiplicidad del sistema. Si tenés dados que tienen solo 6 valores posibles que pueden tomar, contás con los dedos. Melissa me pregunta si hay un único omega cero o uso alguno, y la respuesta es, ahora vas a ver que no importa. ¿Sí? Uso cualquiera. Muy bien. Entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, les voy a romper un poco más lo que poco que creen que entienden. En la práctica, y justamente porque tengo arbitrariedad con omega cero, yo no necesito calcular la multiplicidad del sistema exactamente. Lo único que necesito es una buena medida para la multiplicidad del sistema. O sea, casi cualquier función monótona que crezca cuando la multiplicidad crece, me va a servir, porque fíjense que estoy tomando un logaritmo y lo estoy multiplicando por un número arbitrario para vincularlo con la entropía. Entonces, cualquier función que crezca junto con la multiplicidad en condiciones muy, muy generales, me va a servir. Y eso va a ser el resultado, por un lado, de que tengo la entropía vinculada con un logaritmo, con la multiplicidad, por el otro, con que la multiplicidad es difícil de estimar, con que tengo una arbitrariedad para omega cero, y finalmente, con que estamos trabajando con sistemas estadísticos en los cuales el número de partículas y el número de copias va a ser enorme. ¿Sí? Entonces ni siquiera voy a tener que calcular bien a gamma. Y si puedo encontrar alguna cota para gamma, me va a servir. Por ejemplo, puedo usar en lugar de gamma la multiplicidad, puedo usar sigma. Y vamos a llamar a sigma el volumen de todos los microestados encerrados por la superficie H igual a E. O sea, déjenme hacerles un dibujito. O sea, piensen en el espacio de fases. En el espacio de fases. En muchos casos, ahora vamos a ver un ejemplo. Todos los microestados, ¿sí? cada puntito va a ser un microestado, que estén entre la energía E y E más delta E, van a estar contenidos adentro de un casquete de una esfera en 6n dimensiones. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy contando es el área, o el volumen en realidad, acá adentro, dividido por omega cero. Pero yo puedo agarrar y reemplazar ese conteo y contar todo el espacio encerrado por la esfera, aunque estoy contando estado de más. Lo que me importa es que, vamos a ver ahora, de que el volumen, en muchas dimensiones, el volumen y la superficie se parecen mucho, y el error que cometo es chiquito, pero además la otra cosa que quiero que entiendan es que si gamma, el volumen este, crece al mismo tiempo que crece gamma, y con eso me va a alcanzar para tener
un buen conteo de microestados. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? O sea, fíjense que además yo estoy relajando cada vez más, o sea que no se preocupen tanto por el detalle fino. Y ahora los quiero convencer de que esto es efectivamente así. Entonces vamos a usar un notebook, que les aconsejo que se lo bajen. O sea, en este notebook voy a calcular justamente el error que cometo al estimar la superficie entre energía E y E más delta, en realidad el volumen entre el casquete, en el casquete con energía E y E más delta, y el volumen de toda la esfera. Entonces, acá fíjense, defino el volumen de una N bola de radio R, R, N es la dimensión del espacio, o sea 6N en general, esto que está acá, pi por N, a la sobre, N sobre 2, gamma, es el volumen ocupado por toda la esfera de radio R, y esto que está acá, gamma, es el casquete. Fíjense que es el volumen evaluado en R menos R menos delta. O sea, justamente estoy mirando entre una energía y una energía N menos delta o N más delta. Simplifico el resultado, acá tengo sigma menos gamma, o sea, la diferencia entre el volumen sigma y el volumen gamma, o sea, el volumen todo encerrado por todos los estados hasta energía E, y entre E y E más delta, y acá calculo el error normalizado, o sea, la diferencia dividido por la amplitud de gamma. Y ahora voy a graficar los resultados para un radio de 2, vamos a ver un ratito que esto es proporcional a la raíz de la energía del sistema, y un delta de 0,01. Y entonces lo que voy a hacer es graficar. Acá ven sigma menos gamma, o sea, la diferencia entre el volumen en toda la esfera menos el casquete, y fíjense que crece, pero después se va rápidamente a cero. Y acá está el error relativo, o sea, la diferencia dividida por la cantidad que acabamos de estimar. Y acá lo grafico en log-log, y fíjense que esto se va a 10 a la menos 130 solo para 300 partículas. O sea, en realidad ni siquiera, porque es 6N, o sea, para menos de 100 partículas. Y el error relativo se va a menos de 10 a la menos 2 para 1000 grados de libertad. ¿Sí? O sea, la diferencia entre cómo uno estima diferentes volúmenes en el espacio de fases, y esta es la gracia de la estadística, se vuelve muy, muy chica rápidamente. Y no solo eso, fíjense que yo estoy acá haciendo 1000 grados de libertad. En un mol de un gas hay 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? Bien, entonces, si están de acuerdo hasta acá, volvemos a los apuntes. Entonces, se dan cuenta, yo puedo estimar el volumen ocupado en el espacio de fases por todos los... Volumen ocupado en el espacio de fases por todos los sistemas entre E y E más delta E, o el volumen ocupado en el espacio de fases por todos los sistemas con energía menor o igual a E. Y estoy contando de más, pero igual el error que cometo es chico. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, Alejandro me pregunta por qué una esfera y no un cubo. Dame un minuto y te vas a dar cuenta. Bien, si están de acuerdo hasta acá, terminamos con ensamble microcanónico. Ahora vamos a hacer un ejemplo, que el ejemplo no es casual, porque justamente lo que voy a hacer es lo que me pide Feynman. No importa cuán elegante sea la idea, tengo que ver si es compatible con la física. Entonces vamos a ver si esto nos da lo que ya sabemos, que es la ecuación de estado del gas ideal. Bueno, pero antes de seguir, entonces se dan cuenta que de nuevo, como la diferencia es muy chica, puedo decir la entropía ahora escapa por el logaritmo de esta multiplicidad al sigma. Y cumple las mismas condiciones que antes, y salvo por un pequeño error, vamos a tener exactamente la misma entropía. Bueno, entonces, hagamos gas ideal. Ya veamos si esto que hicimos es razonable o no. Entonces, tomemos un gas monoatómico de partículas no interactuantes. Ahora vamos a hacer física microscópica, con las mínimas hipótesis que hicimos. Entonces,
el hamiltoniano es 1 sobre 2m, la suma de los p sub i al cuadrado, desde 1 hasta 3n, tengo n partículas, fíjense que para simplificar la notación, yo estoy tomando el índice i corre desde 1 hasta 3n, o sea, corre para la coordenada x1, x1, y1, z1, x2, y2, z2, y así x3, bla, bla, bla. ¿Se dan cuenta? O sea, tengo x, y, z para todas las partículas en un largo vector de 3n componentes. Entonces, el hamiltoniano total suma desde 1 hasta 3n todos los impulsos al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Este es el hamiltoniano de un gas ideal, un montón de pelotitas que no chocan entre sí. Perfecto. Muy bien. Entonces calculemos sigma. O sea, calculemos la multiplicidad del sistema. Y ahora se dan cuenta que es mucho más fácil calcular sigma que gamma. Así que vamos a calcular sigma. ¿Sigma qué es? Es el volumen ocupado en el espacio de fases por todos los estados tales que este hamiltoniano es menor o igual que la energía a la cual está el sistema. Y lo que quiero estimar es cuántos microestados hay. Entonces, tengo que calcular la integral de D3NP, D3NQ, sobre todo el volumen en el espacio de fases que cumple este vínculo, y dividirlo por mi diferencial de volumen en el espacio de fases. ¿Sí? Bien, la integral espacial en Q es muy fácil de hacer. Porque este vínculo de acá no depende de la coordenada. Entonces, la integral de 3NQ me da simplemente el volumen ocupado por el gas a la n, porque tengo una vez la integral sobre cada coordenada. ¿Sí? Entonces, el D3Q para la primera partícula me da el volumen B. El D3Q para la segunda partícula me da el volumen B, y así n veces esta integral me da el volumen a la n. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces me queda el volumen a la n sobre omega 0, y ahora me queda solo la integral en el impulso con este vínculo. Entonces vamos a hacer rápido un cambio de variables. Llamo xy a la coordenada p sub i sobre 2m, o sea, todo esto, p sub i, sí, sobre raíz de 2m, o sea, la raíz de lo que está acá. Entonces, dp sub i es simplemente calcular el diferencial. El d3np es simplemente elevar esto a la 3n. Y ahora puedo usar este cambio de variables acá. Entonces, acá me queda la suma de los xy al cuadrado. Me sale el 2m a la 3n sobre 2. Y acá, donde tengo d3np, me queda D3NX. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Ahora miren lo que pasa. Y esto va a contestar la pregunta que me hacía, no me acuerdo quién era. ¿Esto que está acá qué es? Es la integral sobre todas las coordenadas con el vínculo que la suma de las coordenadas al cuadrado me dé menor o igual que E. Eso es la integral del volumen de una esfera de radio raíz de E. Si estuviéramos en tres dimensiones, suma de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a R cuadrado, es la condición de que los puntos estén dentro de la esfera. ¿Se dan cuenta? Esto que está acá, esta integral, es el volumen de la esfera en el espacio de dimensión 3N con radio raíz de E. ¿Están de acuerdo? Y de paso eso pregunta por qué yo, eso contesta por qué yo hace un rato pensaba en volúmenes de esferas y de casquetes esféricos. Muy bien. Entonces, B3N raíz de E, justamente, esa integral es el volumen de la 3N esfera de radio raíz de E, que lo buscan en Wikipedia, y este es el volumen de una N bola de radio R. Donde gamma, esta gamma que yo les tenía en el notebook hace un ratito. Juan me pregunta si este volumen B y esto es lo mismo. No. Este volumen B salió de hacer la integral espacial, Juan.
Salió de hacer la integral en D3NQ. ¿Te das cuenta? Este volumen B es el volumen de mi tubo, el tubo que contiene el gas. ¿Sí? Es el volumen espacial. En cambio, este volumen es en el espacio de momentos. Es una esfera de radio raíz de en un espacio 3N dimensional de momentos. Muy bien, entonces, la función gamma, como les decía, es una integral que si N es entero es igual al factorial de N menos 1. ¿Todos de acuerdo? Deben conocer la función gamma de alguna vez y si no, se las introduzco. Un gusto. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar esta expresión ahí. En N chiquita tengo que poner 3N grande y en R tengo que poner raíz de. Cuando hago eso, me queda esto que está acá. O sea, sigma, el volumen ocupado, en real, el número de microestados, porque está dividido por omega cero, me queda todo esto que está acá. Que lo puedo reordenar, es simplemente hacer cuentas de esta forma. Y ahora, puedo hacer esto que voy a hacer ahora o no, pero quiero mostrarles qué pasa. Ahora podemos tomar como el volumen de, como mi diferencial de volumen en el espacio de fases, total ya vivimos en el siglo XXI, h a la 3n. Igual les voy a mostrar que uno recupera la física clásica aún si no sabe esto, porque Gibbs hizo esta cuenta sin saber cuál era el diferencial de volumen del espacio de fases, pero podemos pensar que el volumen de un microestado es h a la 3n, y entonces reemplazando en la entropía, o sea, ahora la entropía simplemente, donde dice omega 0 poner h a la 3n, o sea, reemplazar esto ahí, y reemplazarlo en s igual a k por el logaritmo de sigma. Hacen esa cuenta y les queda esto que está acá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué? Porque tengo k por el logaritmo de todo esto es todo lo que está a la n me baja multiplicando, entonces n logaritmo de b sobre h al cubo, los productos los puedo partir en sumas, entonces 2me a la 3n sobre 2 me queda 3n sobre 2 logaritmo de 2me, el pi a la 3n sobre 2 me queda, Nicolás está haciéndome una pregunta, a ver Nicolás pregunta. Bien, Nicolás me pregunta por el factorial final, a eso iba. Entonces, el pi a la 3n sobre 2 se convierte en 3n sobre 2 logaritmo de pi, y el gamma a la 3n sobre 2 más 1 lo puedo escribir como, asumiendo que 3n sobre 2 más 1 es entero, lo puedo escribir como n menos 1 factorial, o sea, como el factorial de 3n sobre 2. Y entonces me queda el logaritmo de la función gamma, me queda el logaritmo de 3n sobre 2 factorial. Ustedes dirán, ¿y cómo sé que 3n sobre 2 más 1 es un entero? La realidad es que en un mol de un gas tengo 6,02 por 10 a la 23 partículas. Si el número de partículas es tal que 3n no es divisible por 2, súmenle una y el resultado no va a cambiar. ¿Estamos? ¿Todos de acuerdo entonces? O sea, puedo aproximar a gamma para esto entero, así que gamma de n es n menos 1 y me queda simplemente el logaritmo de lo que está adentro, sin el 1 factorial. Bien. No sé si se dan cuenta que acabamos de calcular la entropía de un gas ideal con estas hipótesis tan sencillas. Lo cual no significa que esté bien. Entonces, hagamos algo más. Si el número de partículas es grande, puedo usar la fórmula de Stirling, que probablemente la hayan visto, pero la vamos a repasar porque la vamos a usar mucho. El logaritmo de n factorial lo puedo aproximar como n logaritmo de n menos n para n grande, y la demostración es muy fácil. El logaritmo de n factorial es igual a la suma de los logaritmos de x desde 1 hasta n, porque recuerden que n factorial es 1 por 2 por 3 por n, y el logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Para n muy muy grande, puedo aproximar la suma por una integral,
desde 1 hasta n, del logaritmo de x, integro, evalúo entre 1 y n, me queda n logaritmo de n, menos n menos 1, 1 es despreciable comparado con n logaritmo de n y n, si n es 10 a la 23, y entonces lo puedo tirar y me queda que el logaritmo de n factorial lo puedo aproximar de esta forma. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces, usando Stirling puedo agarrar el logaritmo de 3n sobre 2 factorial y convertirlo en, justamente, n logaritmo de n menos n, o sea, me queda 3n sobre 2, logaritmo de 3n sobre 2 más 3 medios de n. Sí, o sea, lo que hago es usar Stirling acá. Y ahora puedo reordenar un poquito usando que la suma de logaritmos es el logaritmo del producto de lo que está dentro. Y la expresión final me queda esto que está acá. ¿Sí? Bien, entonces, no me acuerdo quién era. Hace un rato me preguntaba si importaba mucho cómo yo elegía omega 0. No era Melisa, era Melisa. Melisa me preguntaba si había un único omega 0. Entonces, fíjense, yo ahora elegí omega 0 es h a la 3n. Supongamos que no hubiera hecho eso y hubiera elegido otro omega 0. Fíjense dónde aparece el h a la 3n. Aparece acá. Y yo ahora puedo usar que el logaritmo de la división es el logaritmo de lo que está arriba menos el logaritmo de esto. Así que es en este número que está acá. Al final del día lo puedo escribir como menos el logaritmo de 3 medios o 3h a la n, o 3 logaritmo de 3n logaritmo de h. Y si no hubiera dicho que h es 3 a la, que omega 0 es 3 a la n, acá tendría un más o menos logaritmo de omega 0. Entonces lo único que hace omega 0 es sumarme o restarme una constante a la entropía, que no me cambia la expresión de la entropía. Así que al final del día, para recuperar la termodinámica, el omega cero no importa. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos esta expresión para la entropía, que vamos a ver que está casi bien. Entonces, invirtámosla, o sea, despejemos la energía en función de la entropía. Y asociemos esa entropía del sistema a la entropía termodinámica. O sea, despejo E en función de S y de B, invierto simplemente, y digo que E es igual a nuestra vieja U, la energía interna del sistema. Entonces, despejando, me queda que U es un numerito por E, como tengo un logaritmo, del otro lado me va a aparecer un exponencial, a la 2S sobre 3NKT menos U. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien, fíjense lo que pasó. Acabo de encontrar, usando mecánica estadística, la expresión para la energía, son potencial termodinámico, en términos de sus dos parámetros termodinámicos de control. La entropía y el volumen. Para este sistema que está térmicamente aislado, y mecánicamente aislado, esa expresión me determina completamente las propiedades termodinámicas del sistema. Es una expresión fundamental. Me da la energía en función de sus derivadas relevantes. ¿Lo ven? O sea, ya no necesito usar más mecánica estadística, ahora puedo usar termo. Y si la expresión que obtuve de la mecánica estadística está bien, mejor que recuperar la termodinámica clásica de un gas ideal. Entonces hagamos eso. Ahora que tengo una expresión para U en función de S y de B, puedo calcular la temperatura del sistema, y fíjense que la temperatura acá se calcula a priori, no la conozco. Se calcula a posteriori, no la conozco antes. Yo fijé la energía. A qué temperatura termina el sistema dependerá de dónde está el equilibrio. Pero yo ahora puedo calcular cuál es la temperatura compatible con la energía a la cual puse el sistema, y lo hago simplemente diciendo T es dU a dS a volumen constante. Vengo a esta expresión y la derivo. Y tengo una exponencial, así que es re fácil. Derivo respecto de ese y me baja 2 sobre 3NK y todo el resto me queda igual. Así que todo el resto lo puedo volver a escribir como U. Y me quedo que la temperatura
es 2 tercios de U sobre NK, o U es 3 medios de NKT, la expresión que conocemos para un gas ideal. Dividiendo U a DT, se sigue que el CB es 3 medios de NK, y U es CB por T, que es exactamente lo que conocemos de termodinámica clásica para un gas ideal. ¿Todos de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Acá viene el último paso de Feynman. Si cuando hice la predicción no recupero lo que se mide, la teoría está mal. Y si no, sigo usándola hasta que encuentre que está mal. Pero aparte, hay algo más que aprendimos de acá. Yo les dije, K es alguna constante de proporcionalidad. Ahora K puede tomar un único valor para que esta teoría sea compatible con la termodinámica. K, esta K de acá, solo puede ser la constante de Boltzmann. Para cualquier sistema, porque obviamente si me construyo una teoría que para cada sistema voy a tener un valor distinto de K, esa teoría no me sirve para nada. Así que acabo de fijar la constante que no conocía de proporcionalidad entre el logaritmo de la multiplicidad y la entropía, comparando con el gas ideal. K solo puede ser la constante de Boltzmann. Bien, último paso del día de hoy, calculemos la ecuación de estado. Y eso sale de calcular la otra derivada de la energía. O sea, ahora hago P es menos la derivada de U a dB a entropía constante. Y ahora voy a tu pregunta, Juan, pero... Ahora voy. Entonces, la presión la sale de hacer menos dU a dB. O sea, derivar esto respecto del volumen, entropía constante. Entonces, tengo que derivar esto respecto del volumen y esto es muy fácil de derivar. Lo derivo respecto del volumen, fíjense que la entropía la tengo que mantener fija, así que lo único que tengo que derivar es 1 sobre B a la 2 tercios. ¿Y qué me sale? Me sale un menos 2 tercios por 1 sobre B. Entonces me queda toda la misma expresión que antes por menos 2 tercios sobre B. Con el menos este se hace más. Y me queda que la derivada de U a dB es 2 tercios de U sobre B. Y usando que U es 3 medios de NKT, me queda que la presión es NKT sobre B, o P por B es NKT. Y acabamos de obtener la ecuación de estado del gas ideal, que sabemos que vale empíricamente, del laboratorio, por un gas muy diluido, la acabamos de obtener solo asumiendo que a energía fija, todos los microestados son equiprobables, y que el logaritmo del número de microestados es proporcional a la entropía del sistema. Fíjense que no necesito más que eso. ¿Están todos de acuerdo? Juan, ahora contesto tu pregunta, pero quiero ver si están todos de acuerdo hasta acá. Bien, perfecto. Entonces, Juan me hizo una pregunta, que es, Juan me pregunta, ¿por qué dije que la expresión de la entropía estaba casi bien? ¿Sí? Está casi bien, porque me permite recuperar toda la termodinámica clásica de un gas ideal. ¿Sí? En ese sentido, está casi bien. Obtuvimos la expresión correcta para la energía, obtuvimos la ecuación correcta para el calor específico a volumen constante, obtuvimos la expresión correcta para la ecuación de estado. Y a partir de ahora puedo usar todas las otras relaciones termodinámicas para calcular el CP, para calcular todo lo demás. Ya no uso más mecánica estadística. Una vez que vinculé la física microscópica con la macroscópica, y pude a partir de la física microscópica calcular un potencial termodinámico relevante, a partir de ahí hago termo. Entonces ahora ya puedo calcular toda la termodinámica del gas ideal. Pero, si la miran con cuidado, y esto lo vamos a hacer en detalle la clase que viene, si miran con cuidado la expresión para la entropía que obtuvimos, esta expresión de acá, esta expresión no es extensiva. O sea, si yo
por ejemplo, mezclo dos gases que ocupan un volumen B en el doble del volumen, o sea, los paso a que ocupen en total un volumen que es dos veces mi volumen inicial, la entropía no debería crecer. O sea, piensen que tengo un recipiente, en los dos lados tengo el mismo estado termodinámico, saco un tabique y los mezclo, la entropía debería ser la misma. Esta entropía no cumple esto. O sea, no cumple esa propiedad para las mezclas, porque tiene un problema de extensibilidad. Los que se hayan vuelto devotos, ciegos y creyentes en el Kallen, pueden verlo de otra forma y ver que algunas propiedades que Kallen le pide a la entropía no se cumplen. ¿Sí? O sea, que sea homogénea y demás, esta entropía no lo cumple. Y eso es algo que Gibbs se dio cuenta que fallaba. Sin embargo, a ver, esto solo pasa con la entropía, o sea, no quiero que se vayan decepcionados de la clase de hoy. Toda la termodinámica la reobtenemos bien, excepto por este detalle de que la expresión para la entropía tiene problemas con las mezclas. Eso resulta en lo que se llama la paradoja de Gibbs. Y la forma en la cual lo resolvió Boltzmann por un lado y Gibbs por otro, en diferentes momentos y en diferentes contextos, es, aún en el caso clásico, darse cuenta que el conteo que hicimos de microestados está subestimando los microestados porque las partículas son indistinguibles. O sea, ahí viene la pregunta que me había hecho alguien de si cuando tiraba los dados, diferentes ordenamientos del 6 eran iguales o no. Yo le dije, por ahora no te preocupes. Y Gibbs y Boltzmann hicieron lo mismo. No se preocuparon al principio. Pero después, cuando llegaron a esta expresión, se dieron cuenta que se tenían que preocupar. O sea, Gibbs y Boltzmann se dieron cuenta que tenían que tener en cuenta que hay microordenamientos que llevan el mismo microestado. Aún, a ver, en el caso clásico es un poco más raro, hoy sabemos bien por qué, tiene que ver con la indistinguibilidad de partículas en la mecánica cuántica. ¿Cómo tratar bien esto desde el punto de vista de indistinguibilidad? Lo vamos a ver en la segunda mitad de la materia. Pero ahora, la clase que viene, vamos a ver cómo se resuelve clásicamente el problema de la indistinguibilidad y el problema de la paradoja de Gibbs, de una forma que, aproximadamente, y para sistemas clásicos, bajo condiciones bastante generales, funciona muy, muy bien. ¿Sí? Entonces, Angelini me dice que Gibbs miente, pero no. Si alguna vez vieron la paradoja de Gibbs, desde el punto de vista de la termodinámica clásica, la paradoja de Gibbs desde el punto de vista de la termodinámica clásica para mí, conceptualmente, me genera ruido, me parece que genera alguna confusión, pero vamos a ver la clase que viene, que desde el punto de vista de la mecánica estadística, la paradoja de Gibbs tiene mucho sentido, está bien plantearla, y va a tener una solución razonable y convincente. Así que además, de hecho, con la cuántica vamos a poder terminar de cerrar. Pero en este contexto van a ver que la paradoja de Gibbs tiene muchísimo sentido, se resuelve y no genera un problema. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, hoy conceptualmente la clase fue bastante más densa que las anteriores, así que déjenme recapitular. O sea, lo que hicimos hoy fue ver cómo construimos una descripción microscópica lo más sencilla posible, basado en los guesses más sencillos posibles que podemos hacer, que sea compatible con la termodinámica, para un estado, para un sistema que está a energía constante. ¿Sí? Vamos a tener que construir otros ensambles para sistemas que estén a temperatura constante, para sistemas que estén a presión constante, o sea, para sistemas que estén en el equivalente a lo que vimos en la descripción termodinámica al principio de la materia, de acuerdo a si abrimos o cerramos el sistema. Pero hoy empezamos con el primero de esos, que es un sistema de energía constante. Asumimos solo que todos los estados de igual energía son equiprobables y que la
el logaritmo de la multiplicidad del sistema es proporcional a la entropía, basado en que si tenemos muchos microestados, estamos en el equilibrio y que termodinámicamente el máximo de entropía corresponde al equilibrio, y el logaritmo basado en que queremos que la entropía sea aditiva para la mezcla de estados. ¿Sí? Solo con eso vimos que podemos calcular la probabilidad de hallar el sistema en cierto estado, la multiplicidad, y con la multiplicidad vimos que para un gas ideal recuperamos, salvo por el pequeño problema de la entropía, la termodinámica clásica de un gas ideal. Que no la demostramos, de hecho lo que vimos más bien es que nuestra descripción microscópica es compatible con la termodinámica que sí vale. ¿Estamos? ¿Están todos de acuerdo con esto? Si están de acuerdo, la clase que viene vamos a ver. Vamos a resolver la paradoja de Gibbs y vamos a ver el siguiente ensamble, que va a ser el ensamble canónico o el ensamble de Gibbs. Y entonces con esto terminamos la clase de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias y nos vemos la clase que viene. Chau a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos.